A estar hablando un poco ya lo último del capítulo 8 de Apocalipsis versículo 13, versículo 12 y 13 también estaremos hablando del capítulo 9 uh, es una serie de, de, de desastres eh, que se avecinan sobre la tierra como lo hemos estado compartiendo pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible en este capítulo uh, 9 y posiblemente 10 y 11 nos retendremos un poco en el capítulo 12, eh, ya que hay una información muy importante que como pueblo de Dios necesitamos conocer. Así que hoy en este día te doy la bienvenida y un saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia Cristo Viene. Mi hermano Jorge, el pastor de jóvenes en la Iglesia Cristo Viene, mi hermana Silvia, ministra del Evangelio, de, que está acá desde la... Desde el lindo uh, país del Salvador, amén, Así que hermana, el bienvenida. Pulgarcito de el pulgarcito de América. Este, uh, sabe que conozco muchos salvadoreños y conozco muchos pastores que están en visión celestial y son del Salvador. Gloria a Dios. El Salvador ha producido muchos ministros eh, a pesar de tanta eh, tragedia, tanta guerra que ha tenido. Ha sido un pueblo, una nación que Dios ha ha puesto sus ojos en ella y que ha levantado misioneros y pre, personas que pregonan el Evangelio por Amén. la tierra. Amén. Amén. Así que, bueno, vamos a dar principio, hermano Jorge, hermana Silvia. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Jorge que nos dé lectura en el versículo 12 del capítulo 8 de Apocalipsis y así vamos a principiar hoy en este día. Bueno, vamos a dar principio como eh, esto ya es una continua. Uh, este, batalla de la humanidad en los tiempos de la gran tribulación, hermano Jorge. Amén. Nos encontramos ya en eh, la que, que es la tercera la trompeta, cuarta trompeta la, la cuarta trompeta, trompeta sí, que produce tres Ais. Uh -huh. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el versículo número 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Verso 13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles. Amén. Los tres son los que ya, este, completarían el número siete de siete trompetas, siete Amén. juicios de Dios. Eh, este, esta cuarta trompeta produce tres ayes que en cada una de las prosiguientes trompetas se mencionará un ay o sea que son paralelos a la trompeta, al toque de trompeta. Ahora, aquí nos encontramos viendo de que la tercera parte del Sol, la tercera parte de la Luna, la tercera parte de las estrellas este, son eh, oscurecidas, o sea, heridas, dice ahí la palabra que son eh, heridas. Este, realmente yo creo que está refiriéndose a que a, si tenemos una cantidad de luz va a bajar a una, este, una tercera parte de ellos, ya que estará como nublado. Uh, este, no podrán verse las estrellas con la claridad que se miran en este momento no podrá verse la, el sol con la claridad que se ve a causa de que bueno todo esto ha sido en consecuencia del, de, del grande bombardeo de los astros uh, que han estado golpeando el planeta tierra en nuestros tiempos en ese tiempo de la gran tribulación entonces claro que lo que se eleva de, de polvo eh, de cenizas de los volcanes que han eh, que han estado en erupción para este tiempo todo eso eh, ha hecho que la tierra se es, venga como en un momento tan, hasta cierto punto medio triste, aparte de la destrucción, uh, no creo que tenga que ver con herir lo, el sol y las estrellas literalmente, sino más bien lo que es herido de la tierra. Y el polvo se levanta y oscurece la mitad de la luz, tanto de estrellas como de sol, como de luna, etc. Eso es eh, eh, la interpretación que yo siempre he podido este, eh, compaginar o conectar con la Biblia. Uh, y no no literalmente que las estrellas o el sol sean heridos uh, y que bajen de su temperatura, sino más bien es la, la Tierra misma que es cubierta del Sol. no definitivamente, porque hay una referencia a la luz del día a, al Sol. exacto y, y no habla nada de la luz del día, sino del Sol, uh -huh. ¿verdad? Y, y mucha gente piensa que va a haber oscuridad uh, tensa, completamente. Pero bueno, qué bueno que usted está aclarando eso, pastor, porque todo lo que es nuestro universo, todo es oscuridad. Pero cuando dijo Dios, sea la luz, no se estaba refiriendo todavía al sol. Él hizo una luz que, que nos tiene acá uh -huh. en, este, ah, en este mundo. Una de las cosas que sí. también yo miro, hermano pastor, como esto es paralelo a los terremotos y todo eso, y va a haber demasiada como dice usted, polvo, erupción. tierra, erupción, lava y de todo. Entonces, eso, claro, este, tiene que, que elevarse ¿ve? a la atmósfera. Uh -huh. ah, pero una de las cosas que yo estaba meditando cuando leía este pasaje era cuando el eclipse, los eclipses se dan. Uh -huh. Yo no sé si usted recuerda el que se dio en el 91 o 90, parece que fue, uh -huh. que fue el eclipse de la luna y el sol. Uh -huh. Pero la luna tapó al sol. Y no sé si aquí se vio, pero en el Salvador se vio uh -huh. cuando el, 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 la luna va tapando el sol y se va poniendo de noche en el día uh -huh. y era a mediodía, ¿verdad? Sí. Entonces, este, todo es, eso trae mucho, eh, como que trae mucho temor a la humanidad, porque uh, nosotros, yo me acuerdo que estábamos en el trabajo y salimos a, a nos pidieron que nos saliéramos uh -huh. de los edificios para que miráramos a través de unos telescopios que habían rentado en el trabajo donde yo estaba. Y para que pudiéramos ver cómo se iba tapando eso. Ah, pero una de las cosas que yo miro en esto es que estos hay, ah, el ángel tuvo aún temor uh -huh. de ver lo que iba a suceder con esta situación, hasta cierto punto temerosa para el ser humano, porque nosotros podemos vivir aquí en la tierra, andar aquí en la tierra compartir todo aquí en la tierra, pero de los astros no tenemos mucha importancia. Uh -huh. uh, podemos ver la luna cuando está creciente, cuando está llena, cuando está menguante o cuando está verdad, recién este, este nueva. nueva. Entonces, este, nosotros podemos verlo y apreciarlo. Pero esa inmensidad de planetas, definitivamente nosotros no estamos como muy familiarizados en verlos de cerca y ver todo lo que podría suceder en un momento tan difícil como este. Ah, yo quisiera en esta tarde, hermano pastor, eh, decirle al pueblo que nos mira. Yo creo que el libro de Apocalipsis es la gran profecía para los tiempos venideros. Esta es la profecía acerca de, de la destrucción de Satanás, ¿verdad? que se va a ir dando prolongadamente, eh, completándola en, al final ¿verdad? del libro de Apocalipsis. Y una de las cosas importantes que yo veía, le decía, Señor, ¿Cuánto se le ha hablado al pueblo? ¿Cuánto se le ha dicho al pueblo? ¿Cuánto tú nos has tratado con nosotros en medio de los tiempos acerca de la situación difícil que se avecina? Porque estamos muy cerca de ello. Luego, ¿por qué tenemos un corazón tan lejos de ti? Uh -huh. ah, estaba viendo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ah, yo sé que va a haber un momento de redención para el pueblo de Dios. Y ya lo hemos hablado mucho. Y ya hemos hablado de los que se van a quedar. Pero yo te invito a ti en esta tarde. Que si tú todavía tu corazón se ha quedado durito ahí. ¿Verdad? Sí, un poco endurecido. Que tengas un momento de reflexión en tu vida. Y pienses que esto está por venir. O sea, esto no es cuento de hadas, esto no es mitología yeah. griega, esto es realidad pura, escrita en la palabra de Dios a través de la profecía que Dios inspiró en los hombres. El ángel se asustó cuando vio lo que venía. Esos tres hay. Esa Y al final significa dolor, significa angustia, significa desesperación, significa temor del ser humano hacia la verdad que Dios estableció en su palabra. Amén. Este, el ángel lo declara y está, <coughs> de, perdón, eh, clamando en una forma, ay, ay, de los moradores, de los que moren en la tierra. Uh -huh. Va a ser algo terrible para el pueblo, amén. Va a ser algo que, sí. este, difícil. Ah, vamos a proseguir, hermanos, con Apocalipsis eh, 9, 1, porque ahí es donde vamos a estar hablando de los AIS que amén. cada uno de ellos era una trompeta. Así que, hermano Jorge, nos eh, da lectura al capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice: El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Amén. Mm -hmm. Este, <coughs> excuse <me. coughs> tenemos aquí una expresión bien interesante. Oh, Amén. Eh, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó. La traducción mm -hmm. esta dice que cayó una estrella, es imposible que estuviera hablando de una estrella literalmente, mm -hmm. <coughs> de una estrella, uh, de, de un, un astro. astro. Mm -hmm. Está hablando de un ángel. Eh, realmente en otra traducción se, se, se escribe así eh, una estrella que había caído. Amén. O sea, o en otras palabras se refiere a un ángel caído. Eh, este, Con el enemigo fue mucho el número de ángeles que cayeron, o sea, que se apartaron de la voluntad de Dios. Claro que aparte de, la, de Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos que le siguieron, hay otro grupo que también de tiempo en tiempo se desprendió de la voluntad de Dios. Amén. Y en este caso esta estrella ya está caída y dice allí la expresión uh, cuando el hermano lo leía, en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó, que en otras palabras un ángel caído del cielo a ah, que vino a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Ajá. el pozo del abismo este para casi toda la humanidad es, que conoce de dios un poco sabe que se está refiriéndose a lo profundo de lo que nosotros conocemos Ajá. como el seolo, o el infierno ah, este y el versículo 2 prosigue hermano Jorge leyéndolo sí dice y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo ah, este Uh, más adelante vamos a ver uh, algo que sucede, cómo es que al tiempo que este, eh, este ángel se le da la oportunidad, la llave para abrir el abismo, uh, este, realmente algunos estudiosos bíblicos eh, no saben si se refiere a, una, a un gran terremoto, un volcán que se abre y que a través de ellos salgan este eh, grupo de demonios. Este, Ah, porque lo estaremos viendo un poco más adelante, pero es algo que cuando lo empieza uno a leer, esto, esto parece como uh -huh. si fuera una película de sí. ciencia ficción. Ah, es algo que este, lo, si lo mirar uno en una pantalla y a oscuritas un poco, ¿verdad? Se mira sí, terrible sí, sí, ese sí. asunto. Sí. Este, pero esto va a ser una realidad, la hermana Silvia lo mencionaba hace unos momentos. Esto no es un cuento de hadas, esto no es mitología. Sí. Esto es una realidad que va a estar sucediendo para aquellos que se queden acá atrás. Ahora, lo bueno del asunto es que nosotros estamos dejando toda esta información en cassettes, en discos de, de computación, en DVDs, está quedando todo esto grabado para todos aquellos que queden acá atrás que no quisieron a, aceptar el evangelio, pues van a tener bastante material, van a andar de buscando en las iglesias de seguro material eh, en estos momentos de grande destrucción. Pero nosotros estamos bien felices ya que la mayoría que nos sintoniza eh, en visión celestial, pues este, han hecho, se han reconciliado con su Dios. Amén. Amén. Oye, es algo Amén. tremendo cuando tocamos la cuestión del abismo, verdad. Siempre Denota eh, tinieblas, este eh, bueno. todo todo lo maligno, <laughs> Ay, sí. ¿verdad? E inclusive hay, hay este, pasajes bíblicos, hermanos, eh, en la Biblia, cuando los demonios, por ejemplo en Lucas, cuando aquel acto de, de cerdos, ¿verdad? Este, cuando aquel acto de demonios que, que vino con el galadeno, le decían, por favor, no nos avientes al, al abismo. No querían ir al abismo porque sabían que algo tremendo era. Y, y Mateo 28 dice que es un lugar de tormentos. Uh -huh. Entonces, el abismo es algo tremendo y son solamente para aquellos, como decía nuestra hermana Silvia, que no quieren nada con Dios. O que hay gente que se ha revelado, ¿verdad?, en contra del Señor. Pero hay una esperanza, hermanos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la oscuridad hace unos momentos, vemos que fundan las plagas también, pastor, en Egipto, ¿verdad? Que por tres días no hubo. Eh, luz tampoco en Egipto en todo el resto de la tierra había y ahí no dice que por tres días eran tan densas las tinieblas que no se miraban eh, el uno al otro uh -huh. y por tres días no se miraron entonces son cosas que, que no son ciencia ficción que ya pasaron y van a pasar y son juicios de Dios algo que queremos que, que en su corazón que son juicios de Dios para la gente que no ha querido nada con el Señor uh -huh. y para una gente que se va a quedar en el rapto para una gente que siempre uh, aborreció a Jesucristo que quizás con con sus palabras decían que creían en Dios pero con sus acciones dijeron que lo aborrecían. Uh -huh. Es muy mm -hmm. importante eso, este, le, Leanos el versículo 3 y 4, hermano Jorge, para que podamos eh, ver qué es lo que está sucediendo con, eh, con eh, lo eso. que... Sí, mm -hmm. con eso que el, el, este ángel caído abre ese pozo del abismo y, y, y sale un gran humo, mm -hmm. tal parece como si abriera hasta el centro de la tierra, sale un gran humo, pero entre el humo viene algo. Amén. Mm -hmm. eh, este Y léanos esos versículos y así poco a poco vamos a entender con más claridad lo que está sucediendo con el juicio que Dios declara a través de este ángel. Dice, "Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes." Este podemos notar inmediatamente que estas langostas, o sea, es la, la figura de ellos, los mira como langostos, los presa como langostas porque el número es inmenso. inmenso. Y este, eh, en los tiempos en que se escribe esto, eh, el pueblo eh, de Dios, los hombres de Dios conocían, y hasta ahorita en nuestros tiempos, eh, es el número de animales que se reúnen juntos, aunque no tienen un rey, pero todos van en, en gavilla, todos van a, a, juntos, pero son millones y millones de, de estos animales que donde llegan arrasan con la, ¿Con con la sí? vegetación. Uh -huh. Pero aquí lo, lo, lo increíble del asunto es que está diciendo eh, el Señor a través de su siervo que no van a hacer daño a la vegetación. O sea, ello nos indica que no son seres uh, este, físicos, uh -huh. sino que son seres espirituales, porque los seres espirituales no tienen la autoridad de destruir la vegetación, pero sí tienen poder de, hacer, de controlar las mentes y las emociones de los Amén. seres humanos este, para que la gente empiece a pensar y actuar de una forma uh -huh. este, totalmente diferente a lo que es la naturaleza. Y, mir y miraremos más adelante lo que va a estar sucediendo, pero este gran número de langostas, y ya después se les va a describir la forma que tienen, uh, el mundo espiritual. Si Dios nos abriese los ojos a nosotros en nuestros tiempos, nosotros nos aterrorizaríamos. ¿Cierto? Eh, huiríamos. Uh -huh. Si en, en cualquier parte de la tierra que nos encontremos, si Dios nos abriera nuestros ojos para ver el mundo espiritual, el mundo espiritual está plagado de seres espirituales. Amén. Eh, mas ellos han estado controlados por Dios. Sin embargo, todos estos seres son aquellos. Eh, Uh, este seres creados antes de Adán para mí yo lo, este fueron creados antes de Adán cayeron antes de Adán y fueron puestos en el abismo allí han estado ya por milenios y milenios y milenios de años sin conocer lo que es la atmósfera lo que es el, la tierra desde el tiempo en que fueron encarcelados ahora este ser este ángel caído se le da la poder la potestad de abrirles la puerta para que salgan de ese lugar y te imaginas tú lo que esto montón de demonios que después estaremos viendo el número este van a hacer estragos uh -huh. en la humanidad en la humanidad que quede vivo para ese tiempo. Es cierto hermano pastor y una de las cosas que yo veo aquí el paralelismo que usa Dios en la, en la similitud con estos dos dos tipos de animales uh -huh. la langosta solo vive por cinco días. Después que ella, que sale, ya que va a destruir, ella vive por cinco días y el mal es por cinco días. O sea, va, va a ser. Sí. Por cinco meses. Por cinco adelante, meses. Sí, pero sí, son cinco días los que vive el animalito. Sin embargo, se va a extender Se a va cinco a extender. Meses, uh -huh. Pero el, y me, y me gusta a mí que dice, y como escorpión la picada. Uh -huh. Porque una picada de escorpión, ay, hermano, <laughs> qué cosa más horrible es. <laughs> Aquí en la Tierra, imagínese usted, en ese momento que va a ser un desesperante, ¿a dónde van a estar los médicos? Uh -huh. ¿A dónde y, van a estar los hospitales? Este, uh, de por sí ya para este tiempo, recuerde, hemos tenido una gran destrucción. Uh -huh. Empezando uh -huh. con el capítulo 6 de Apocalipsis si nos encontramos con el caballo blanco que sí. trataba de transmitir una paz que era solamente una falsedad. Tenemos el caballo bermejo que produce la guerra, el negro que produce la hambre, el, el, el este, pálido amarillo que produce las plagas, la muerte. Todas estas cosas se han ido multiplicando. Sí. Tenemos terremotos. Ya cuando nos encontramos aquí, ahora miramos. Estuvimos hablando de la guerra, cuando en el capítulo 6 de Apocalipsis estuvimos hablando de las guerras, de la destrucción que el hombre produce en la tierra en los tiempos de la Gran Tribulación, al principio de la Gran Tribulación. Luego nos impusimos, eh, conforme vamos caminando, nos dimos cuenta de que los astros, la, este, los, no, primeramente los terremotos, los volcanes, sí. etcétera. Luego los astros, ahora nos encontramos que ya empieza a entrar el mundo espiritual. Uh -huh el mundo sí. espiritual y esto está terrible porque esto va a afectar directamente, este, al, directamente al ser humano aparte de que sí. físicamente ya acá está destruido. Este, uh, Hermano Jorge, nos queda un poco tiempo, así que este si nos lee el versículo 5 y 6 porque vamos a hablar un poquito uh, en el próximo programa de esta situación que la hermana Silvia mencionaba. Dice, y les fue dado no que los matasen, sino... Que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este. Nos mira, miramos acá, este, que por cinco meses estas langostas, usted menciona que este, el, el promedio vida de las langostas es de cinco días, sin embargo acaban a ser cinco meses. Cinco meses. Ahora, este, estas langostas este, que son otra, no son otra cosa sino que demonios, demonios. que han salido del mismo sí. infierno, este, van a empezar a afectar al ser humano. Yo recuerdo en una ocasión hablar un pastor, uh, estaba dando testimonio. Un pastor americano hace como unos eh, quizás 20 años estaba escuchándole yo y nunca se me olvidó este caso, ya que dice que había una miembro en su iglesia que uh, había estado afectada de cáncer y que los doctores ya no podían hacer nada. Total que el, los familiares de, la, de, de esta miembra, de este eh, miembro de esta iglesia uh -huh. americana, la trajeron a, a este, le dijeron al pastor, Pastor, pues creo que le quedan unos cuantos días de vida. Este, ¿Por qué no nos permite ponerla aquí eh, al frente del altar? Quizás Dios haga un milagro. Eh, el pastor les preguntó, ¿y qué dicen los doctores? Ya que ya no la quieren en el hospital. Dicen, no, ya la desafuciar, desafuciaron, se está desafuciando. Sí, y este. Y pues ya la más la traemos aquí para, para que se nos muera y, este, y poder enterrar a nuestra muerta. Este, entonces la pusieron ahí el pastor se sentía un poco mal. ¿Cómo? Este, ya que este pues estaba predicando y tener una mujer tendida ahí enfrente del púlpito, pues como que no muy bien y no podía hablar de milagros, no podía hablar de sanidad, y entonces el pastor dice, "Pase la historia corta." Este, dice que se puso a pedir al Señor, "Señor, ¿qué hago?" revelame qué es lo que está sucediendo. Eh, y él oraba, le había puesto aceite, le habían orado por ella. Casi ni se dedican a predicar, solamente a orar por la enferma. Eh, total que en un día, en un domingo, pasaron eh, varias semanas. Dice que, y cada domingo la traían ahí al frente. Dice que en un domingo él, este, de pronto, eh, eh, miró como que se ha abierto el panorama y, mi, y se le quedó mirando a la, a, la, a la enferma, la que estaba con cáncer. Y el cáncer había empezado aquí del cuello. Y cuando miró, miró un animal como del tamaño así como de un balón, estaba pegado como si fuera una, una sanguijuela pegada al cuello. Mm. Y entonces Dios le dijo: ese, ese demonio ha estado pegado a ella y es el, el que ha producido el cáncer en ese cuerpo. Ve y échalo e, e, fuera. Pero él, aunque había orado de muchas formas, nunca se había dirigido a ese demonio. Cuando eh, este, fue acercándose el demonio, este dice que volteó y lo miró con unos ojos de un animal horrible. Y que le sorprendió al demonio que ahora el pastor iba directamente, le estaba mirando a los ojos. Y cuando llegó, entonces el pastor fue a tocarle directamente y le dijo: En este momento te ordeno que te vayas fuera, te vayas lejos. Y el demonio se sorprendió. Y tuvo que salir, pegó un grito muy horrible, pero él literalmente miró a este demonio. Wow. O sea, que hay enfermedades yeah. que son influenciadas por demonios. Sí, es cierto. Si ha abierto la puerta y esos demonios están apegados al cuerpo, son, producen cáncer, están apegados en las partes del cuerpo. No todas las enfermedades son naturales, mm. hay unas enfermedades que son este, producidas por los demonios espirituales. Demoniacos. Amén. Y esto vamos a estar hablando un poquito en el próximo Amén. programa. Amén. Así que nos quedan este, creo, unos dos minutos. Uh, hermano Jorge, una palabra y nos. Amén, no, nos... Definitivamente, uh, le invitamos a que nos acompañe el día de mañana, que va a seguir la secuencia de esta programación, porque la cosa está tremenda, mano. Sí. Mucha gente cuando explora el mundo espiritual se sorprende eh, así, tan literalmente, de cómo está... Todo este mundo espiritual, como usted decía hace unos momentos, si ustedes uh, si pudiéramos uh, ver el mundo mm -hmm. espiritual, nos asustaríamos. ¿Cómo cruzan delante de nosotros a, a velocidades vertiginosas delante de nosotros? Pero todos están controlados por Dios. Amén. Mm -hmm. eh, pues vamos a salir de esta programación. Este, eh, voy a pedirle a mis hermanos que se queden aquí conmigo. Vamos a grabar otro programa para así eh, ya descansamos el día de mañana. Este, ¿Qué les parece? Así que Amén. te invitamos para que nos acompañes en la iglesia Cristo Viene este próximo domingo a las 10 de la mañana. O a las 5 de la tarde, o a las 6 de la tarde, perdón. Es 10 de la mañana y 6 de la tarde. Vente y disfruta con nosotros un mover de Dios precioso, una alabanza poderosa y una palabra que de seguro va a bendecir tu vida para que tú tengas éxito en todo lo que emprendas. Amén. Así que te esperamos también el día de mañana para que sigas sintonizando este programa a la misma hora y por este precioso canal. Amén. Shalom. Y hasta la próxima. Dios te bendiga. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta.